Yo llegué tarde a clase. Todos estaban sentados esperando por mí para hacer el examen. Ábreme sobre sus alumnos. Realmente son buenos chicos. Son unos chicos excelentes, los mejores que he tenido que yo recuerde en mis 20 años de enseñanza. Y diría que son muy especiales. Concretamente Tobías. Tobías es tan especial que ni siquiera él se da cuenta de ello. Y sí, es verdad, ese día yo veía a Tobías y a Aarón que estaban discutiendo. Tienes que empezar a pasar de todo ya. Sabes que no es fácil. Sé que no es fácil, pero no estás solo, me tienes a mí. Ahora lo importante y lo primordial es el examen, ¿vale? Así que ya está, olvídate de todo. Estábamos todos desesperados porque Judy no llegaba. Hasta el profesor se le veía nervioso. Joder, tía, menudo odisea para llegar. Después del examen te cuento. Tía, ¿estás bien? ¿No tienes buena cara? No me pasa nada. A ver, chicas, chicos, todo lo que tengamos sobre la mesa afuera, guarden teléfono, apuntes, empezamos el examen. Llevaba un tiempo notando a Evelyn muy rara. No parecía la misma. Supuse que ese día se debía al estrés del examen, como todo. Es cierto que Evelyn llevaba tiempo actuando de forma extraña, pero ahora que lo pienso también, Sandra. ¿Ya has terminado, Sandra? Sandra, despierta. Hace unas semanas que Sandra se empezó a encerrar más sobre sí misma. Un día se dejó el móvil sobre la mesa en clase, con el WhatsApp abierto, y se le vieron conversaciones en las que tonteaba con chicas. Todo el instituto se enteró de que era lesbiana. Y si ya era difícil para ella vivir con su discapacidad, justo en ese momento se volvió imposible. Aarón empezó a pasarlo bastante mal desde que la gente se enteró de lo suyo con Tobías. No paraba de recibir ataques. Su ansiedad empeoraba con los días. Fue muy fuerte enterarse lo de Sandra, pero lo de Tobías, su relación con Aarón y su cambio de sexo, eso fue aún más fuerte. El notición. Acabó el examen y la convencí para salir al patio. Me contó que ya no podía más con la presión que le estaban metiendo sus padres con el embarazo. Ella estaba pensando en abortar, pero la dichosa religión no se lo permitía. ¿Va todo bien, Tobías? No, la verdad.
La situación con Aarón me supera. Y bastante tengo con los míos. No sé si voy a poder soportar el peso por los dos, la verdad. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por la colaboración. Puede irse. Aarón, ¿qué tal te ha sido el examen? Espero que los nervios no te hayan traicionado. Ya te dije que tienes que pasar poco a poco de todas esas mierdas con las que viene la gente. Son todos unos putos retrasados. Siempre dices lo mismo. Y no veo que nunca cambie. Sabes que te quiero y te juro que lo intento. Por ti, por mí y por los dos, pero... No sabes lo que puede llegar a doler esto. Mañana hablamos, ¿sí? Todo va a salir bien. Te voy a apoyar en cualquier decisión que tome. Yo no sé qué puedo hacer. No puedo seguir tirando por los dos. Pues déjame. Thank you.
No, es que no paraban de oírse gritos. Se escuchaban golpes por todo el instituto. Salí del baño sabiendo que todas las miradas iban a ser para mí. Pero... ¿Sandra? ¡Sandra! ¡Abre la puerta, Sandra! ¡Abre! No llegué a tiempo.